Podrán acceder a una constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar el evento. Aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo vía Zoom y a través de la cuenta del Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la participación de Rafael Muentes Suárez por un lapso de 45 minutos y posteriormente daremos un pase a una ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. Ahora continuamos con el webinar La regulación de las telecomunicaciones en el Perú frente a la era digital a cargo del profesor Rafael Muentes Schwartz, a quien tengo un gusto de presentar. Rafael Muente es docente de la Escuela de posgrado de la Universidad Continental, presidente del Consejo Directivo de CITEL y tiene especializ eh, es especializado en Derecho Corporativo, Comercial, Administrativo, Servicios Públicos y Regulación, autor de una extensa lista de publicaciones y trabajo de investigación. Muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación y sin más preámbulo, le invitamos a realizar su exposición. Muy buenas tardes. Eh, es un placer eh, el participar en este webinar. Eh, agradezco mucho a la Universidad Continental por la invitación y reitero nuevamente mi disposición para poder colaborar con la formación académica. De los futuros profesionales del derecho, particularmente en las áreas del derecho administrativo, derecho a las telecomunicaciones, que son las áreas en las cuales yo ejerzo actualmente mi actividad profesional. ¿no? Como ustedes saben, yo soy el presidente del Consejo Directivo de los CIPTEL, y, eh, y en ese sentido, por supuesto, me es eh, eh, importante ¿no? eh, el poder difundir también. ¿no? El, eh, el quehacer académico en las áreas del derecho eh, del derecho a las telecomunicaciones ¿no? vamos, a, vamos a buscar compartir ¿no? la presentación a ver déjeme un segundo solamente no sé si la, la pueden ver en este momento sí. la tienen ahí en pantalla Sí, se puede ver profesor Perfecto. Muy bien. Vamos a referirnos, voy a ir tomándome el tiempo también porque es importante cumplir con las exigencias del tiempo programado, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a hablar sobre la regulación de las telecomunicaciones eh, en el Perú en la era digital. Y en ese sentido, eh, quiero tocar... Estos, estos temas, ¿no? Eh, eh, vamos a aprovechar estos eh, 45 minutos para hablar primero de un tema que es eh, fundamental, ¿no? Que es entender cuáles son las características del sector telecomunicaciones para efectos de entender cómo se regulan las telecomunicaciones. En segundo lugar, una evolución, vamos a hablar de la evolución de la estrategia regulatoria, ¿no? porque la, la, existen diversos factores, los cuales vamos a hablar, que inciden en cómo desarrollamos una estrategia de regulación. Y en tercer lugar, vamos ya a aterrizar un poco en cómo la transformación digital se da en la industria y en el desarrollo de las herramientas digitales en el sector, en, con énfasis en lo que es la regulación. Muy bien. Primero, debemos eh, tener como base el concepto de lo que es las telecomunicaciones. ¿okay? Eh, en verdad, en nuestro sistema jurídico, las telecomunicaciones se dan en el contexto de nuestro régimen constitucional a nivel económico, la constitución económica. Y ella establece ciertos conceptos que son distintivos y fundamentales en nuestra, eh, nuestro sistema institucional. Y esto es, básicamente, ¿no? El rol subsidiario del Estado. ¿Qué implica el rol subsidiario del Estado? Implica que el Estado no va a intervenir en la actividad empresarial, no va a intervenir en aquella actividad económica que pueda implicar algún tipo de acción competitiva con aquellos aspectos que pueden ser desarrollados por el sector privado. Entonces el Estado se repliega en la actividad económica, por supuesto, aquella que se refiere al manejo de la cosa pública, no las la política y la gestión pública de la macroeconomía, por supuesto, eso permanece en el Estado, y actividades como los llamados servicios públicos sociales que han sido por supuesto definidos y eh, interpretados como tales por nuestro tribunal constitucional y que están referidos a aquellas prestaciones que el estado necesariamente tiene que brindar por ser estado a los ciudadanos la educación que no obstante existe educación privada tiene que haber educación pública no que debe tender a ser gratuita la salud Igualmente, tiene que haber, independientemente de la salud privada, tiene que haber un sistema de salud pública, así como aspectos como vivienda social y fundamental y excluyentemente el tema de la seguridad interna y externa. Estos son aspectos que necesariamente el Estado tiene que cubrir. Por decirlo de manera coloquial, es la chamba del Estado. El realizar esas prestaciones a los ciudadanos. Pero en lo que no lo es, en lo que implican otro tipo de servicios, incluyendo los servicios públicos, ¿okay? el Estado tiene que hacer uso de determinadas técnicas administrativas para efectos de la prestación de estos servicios públicos a los ciudadanos, a los administrados. Entonces, este, este marco conceptual, que es el marco institucional de la prestación de servicios públicos, implica en primer lugar entender qué es un servicio público. Y los servicios públicos están siempre conceptualmente eh, unidos a la idea de prestaciones esenciales, prestaciones de gran importancia a los ciudadanos. Que al ser catalogadas, al ser determinadas como servicio público a través de una decisión plasmada, una norma de rango legal, implican que el Estado decide, al denominar una cierta prestación económica como servicio público, decide garantizar su prestación bajo ciertas características al ciudadano. ¿Cuáles son estas características? Bueno, en, entre muchas otras, la continuidad, en otras palabras, que el servicio público esté disponible para los ciudadanos, la regularidad que implica, por supuesto, que estos servicios se presten dentro de ciertos parámetros eh, medibles, como la calidad y, y otras que se refieran a la particularidad del tipo de servicio público. Por ejemplo, si hablamos de la electricidad, ¿no? de la energía eléctrica, tendríamos que referirnos a cuáles son los parámetros técnicos de provisión de la energía eléctrica a los ciudadanos. Si hablamos del suministro de agua potable, tendríamos también que establecer cuáles son aquellas características del agua potable que se surte a los ciudadanos, características de pureza, de existencia de cloro, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las telecomunicaciones, estamos también refiriéndonos a ciertos parámetros de calidad ciertos parámetros de eh, eh, disponibilidad también. Y por supuesto, la generalidad, la universalidad y otras características que son propias eh, de los servicios públicos en general. Pero nuevamente, repitamos el concepto, un servicio público implica que el Estado se hace titular y o garante de esa prestación del servicio. Y en telecomunicaciones, este sistema está tratado mediante la Ley General de Telecomunicaciones, ¿no? decreto legislativo 702, en su momento, ¿no? de fines del año 1991, y su reglamento, ¿no? su texto único ordenado del reglamento. Entonces, esas normas establecen cómo se está. Son, ¿Cómo se determina cuando un servicio de telecomunicaciones pasa a ser un servicio público de telecomunicaciones? En la normativa del sector existen en esa categoría tres tipos de servicios. Los servicios públicos de telecomunicaciones, los servicios privados de telecomunicaciones y los servicios privados de interés público de telecomunicaciones. Estos últimos siendo los servicios de radiodifusión abierta, como la radio y la televisión. Pero vamos a concentrarnos en los servicios públicos de telecomunicaciones porque son aquellos que se dan a través de una concesión. ¿no? Y los servicios públicos en, en estricto vienen a ser ¿no? en el Perú en estos momentos la telefonía en su versión fija o móvil, ¿sí? eh, el servicio de difusión, de radiodifusión por cable, que en verdad... Ya la tecnología ha hecho que no solamente es el cable el vehículo para la transmisión o la difusión de estos contenidos, porque también existen otras tecnologías como la satelital. ¿no? Y por supuesto, eh, algo vinculado, no estrictamente denominado servicio público, pero en verdad lo más importante que tenemos es el servicio portador, que es por supuesto el vehículo para el Internet, el acceso al Internet. Muy bien. Eh, entonces, desde esa perspectiva, ¿no? pensemos, telefonía de la perspectiva eh, operativa para los ciudadanos, telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable, acceso al Internet. Esos cuatro aspectos, ¿no? y nuevamente el tema de acceso a Internet se da a través del concepto del servicio portador, eh, en verdad está tan eh, desactualizada nuestra normatividad que estrictamente el Internet es un servicio de valor añadido. Sin embargo, existen normas posteriores que le permiten al regulador de telecomunicaciones efectivamente poder regular como si fuera un servicio público este servicio de valor añadido. Entonces, bajo este esquema institucional, tenemos un Estado que tiene que, de acuerdo al principio de subsidiariedad, entregarle la prestación, la ejecución de la prestación de un servicio público de telecomunicaciones a una entidad privada, ya sea persona natural o persona jurídica. La técnica administrativa ¿no? eh, eh, en el Perú es a través de la concesión ¿no? para efectos de servicios públicos. Para otro tipo de servicio no público existen otros títulos habilitantes como la autorización, el permiso o la licencia. Pero en lo que se refiere a los servicios públicos de telecomunicaciones, estos solamente se pueden prestar a través de la concesión, que es el título de habilitación para efectos de la prestación de un servicio público de telecomunicaciones. De esta manera, existe contractualmente hablando, porque estamos hablando de un contrato de concesión a diferencia de un título habilitante. Eh, plasmado a través de un acto administrativo unilateralmente emitido por la administración pública. En el caso de la concesión estamos hablando de un contrato, un acto bilateral, un acto jurídico bilateral en el cual ambas partes tienen obligaciones y derechos. En esta relación contractual de concedente representada en el Perú por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y concesionario representado por... Eh, la empresa o persona natural que va a realizar la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones tenemos pues esta relación pero no termina ahí porque recordemos que originalmente la razón de ser un servicio público es satisfacer necesidades fundamentales de los ciudadanos de los administrados entonces la razón de ser de estas prestaciones en especie no que son de interés y necesidad general, pero requeridas individualmente y cobradas individualmente, se da por razón de la existencia del usuario. El usuario es la razón de ser y el objetivo de toda esta estructura institucional de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú. Por eso hablamos de una relación tripartita. Y esto, por supuesto, la hace mucho más rica jurídicamente porque genera una serie de distintas relaciones. Entre estas tres partes que, sin duda alguna, ¿no? tienen eh, la, en su interacción ¿no? la obligación de generar bienestar a los administrados que son los ciudadanos del país. Muy bien. Todo esto que he hablado para explicar una sola diapositiva es el marco conceptual sobre el cual vamos a hablar. Porque. En ya aterrizando en las características de las telecomunicaciones que son relevantes para el usuario y para entender cómo se da la regulación, la, eh, el, el, la intervención del Estado se tiene que dar a través de un organismo distinto al concedente o al concesionario. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de un entorno económico y de una estrategia normativa y regulatoria para poder lograr que este esquema plasmado en la constitución económica, que no solamente habla de un Estado subsidiario, sino que habla de libre competencia, iniciativa privada, como aquel factor determinante que va a generar un servicio público de calidad y un servicio público que llegue a todos los habitantes del país, con lo cual se da eh, la característica universalidad que eh, todo servicio público debe contar por definición. Entonces, cuando estamos hablando de un servicio público de telecomunicaciones, tenemos que observar cuáles son las características desde el de punto de vista estructural a nivel técnico, a nivel jurídico y a nivel económico. Y aquí la estrategia fundamental es entender que a nivel económico estamos partiendo de un monopolio del Estado. Efectivamente, cuando se da dentro de la lógica de la Constitución el proceso de privatización, que no es otra cosa que el desprendimiento por parte del Estado de sus activos, para dárselos al, perdón, del sector público, el Estado, de sus activos, para dárselos más bien al sector privado, para que así pueda explotar el servicio y pueda brindarlo con mayor calidad y generalidad a los usuarios. En esta lógica es importante entender que se tiene que primero privatizar y en segundo lugar, después de la privatización, porque de un monopolio público pasa esto a un monopolio privado. Luego se, se tiene que dar el muy complejo camino de lograr que un monopolio privado que desarrolla la prestación de un servicio público pueda a través de mecanismos de regulación convertirse en una situación de mercado en el cual existan varios competidores y donde efectivamente se plasme realmente el objetivo que la constitución plantea, que exista donde se pueda libre competencia que finalmente en sus mecanismos pueda plasmar hacia los usuarios un mejor servicio público. Entonces, bajo la lógica de un monopolio privado, del cual estamos partiendo luego la privatización, hacia una real libre competencia, se requiere necesariamente un artífice, un modelador de toda una serie de normas de carácter regulatorio para poder llegar a ese fin, para poder arribar ¿no? a un punto en el cual se, se dé esta situación que podría pensarse utópica en su momento, ¿no? en la cual un monopolio privado sobre una, un servicio basado en una red, ¿no? una infraestructura de red que tiene ese monopolio privado puede efectivamente luego de un tiempo dar paso a un ambiente de real libre competencia no es fácil hablar de eso un monopolio por su naturaleza es renuente a permitir que se se rompa este monopolio y que por supuesto sus, su rentabilidad monopólica vaya cediendo el paso a una situación en la cual tenga que acomodarse a la libre competencia. Para esto se requiere una entidad altamente técnica. Y así es como con, con la privatización, a través de no solamente las normas de privatización, sino una ley, la 26285, se establece ya la operatividad del organismo regulador de las telecomunicaciones, que cuyo nombre es OCIPTEL y que por supuesto se refiere en su, en su eh, acrónimo ¿no? al organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. Pero por supuesto, mucho más allá de ese acrónimo, lo que hace el organismo regulador es mucho más que supervisar. El organismo regulador lo que hace es justamente trazar un modelo y hacer que ese modelo se ejecute para permitir la libre competencia en un sector, como le digo, con la complejidad que está basada en una estructura de red que es de propiedad del monopolio. ¿Okay? Eh, sin, sin que se le, se le arrebate ¿no? esa propiedad de su red. Entonces, ¿cómo se da esta situación? Originalmente se requiere obligar a este operador. <coughs> a este monopolio el dar acceso a la interconexión con otro tipo de operadores entrantes al mercado. Esto requiere, por supuesto, una serie de decisiones a nivel económico, porque la interconexión, que significa que los usuarios de un operador puedan comunicarse con los usuarios del operador dominante o monopólico, eh, este operador está recibiendo tráfico y va a cobrar, porque hay una prestación que le está dando al otro operador, le tiene que cobrar por permitirle utilizar su red y así llegar al usuario llamado. Entonces, aquí los aspectos técnicos para la interconexión, los aspectos económicos para la interconexión y los aspectos jurídicos para la interconexión son obviamente relevantes. Y este paquete de estos tres elementos eh, académicos, estos tres elementos conceptuales que son indivisibles en las telecomunicaciones, la economía, la ingeniería y el derecho, son los que tiene justamente como know-how ¿no? el propio regulador de telecomunicaciones. Por eso el regulador ha sido concebido como una entidad técnica, altamente tecnificada y por supuesto con autonomía, por definición, con autonomía técnica, con autonomía... Eh, de decisiones financieras y económicas, y por supuesto, con autonomía eh, para efectos de todos los aspectos administrativos: ¿no? administrativa económica, administrativa, eh, eh, autonomía administrativa, económica y, eh, y, 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 y financiera, económico-financiera y técnica. Entonces, bueno, este organismo que es el OCIPTEL nace. Justamente en el año 1994, hace 26 años, en enero va a cumplir 27. Y su rol justamente es establecer una serie de normativas para ir modelando ¿eh? e irle eh, poniendo una serie de eh, hitos al monopolio para poder permitir así la entrada de otros competidores al mercado y generar ese objetivo nacional que es beneficiar al consumidor a través de este tipo de dinámicas competitivas de libre competencia. Así que eh, hemos pasado ¿no? por todo esto que busca nuevamente el fin de un servicio público es darle servicio esencial a los usuarios. Eso no se puede olvidar. La competencia es el medio, pero la finalidad última de la competencia es que beneficie esta competencia al usuario. Entonces, en este momento, obviamente, estamos ahora atravesando hacia una ola digital que también le permite a todo este entorno complejo darle, por supuesto, al usuario mayores posibilidades de obtener su bienestar y fortalecer e incentivar la libre competencia. Así que, como hemos mencionado, el rol de regulador no tiene que conjugar distintos intereses. Un regulador que tiene en consideración todos los aspectos técnicos cuando, cuando hay, obviamente, en sus decisiones intereses contrapuestos. El consumidor buscará las, me, las menores tarifas y el mayor servicio, la empresa buscará, obviamente, la mayor tarifa y, por supuesto, el Estado, a través de organismos que, o, o, o actores que son netamente políticos, buscarán, por supuesto, los réditos políticos de un manejo tarifario. Y justamente para evitar el riesgo de que las tarifas tengan un componente político, es que aparecen estos organismos técnicos que tienen que estar blindados ¿no? contra este tipo de eh, manejos. Hoy en día vemos cómo existe claramente, ¿no? y es evidente, ¿no? una comisión investigadora del Congreso, que es la Comisión de, eh, de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores que está investigando a los reguladores porque parte del supuesto que los reguladores no están cumpliendo con su rol de beneficiar a los usuarios. Obviamente, obviamente estamos hablando de fines políticos, obviamente estamos hablando de que se, se pretende, ¿no? Eh, de alguna manera, mermar esta autonomía técnica de los reguladores para justamente romper ese equilibrio que tiene que existir en su labor técnica que es permitir el equilibrio ¿no? sustentable del sector. Las empresas necesitan dar servicios, y necesitan recibir dinero de los consumidores para poder seguir operando y para poder seguir invirtiendo, porque no existe inversión posible para empresas que están constantemente perdiendo dinero en el tiempo. Entonces, con eso se cae la estructura del sector, pero por otro lado, también los consumidores para que puedan consumir requieren tarifas que sean asequibles y que cada vez den mejores beneficios a los propios consumidores. Este difícil equilibrio es comportarse como un árbitro, un árbitro que necesita tener en cuenta cuáles son las, eh, los intereses en juego y mantenerse incólume en una posición que haga sustentable, ¿no? el desarrollo armónico del sistema y sobre todo el incremento del bienestar por los consumidores a su vez que genere necesariamente una rentabilidad para las empresas. Esta lógica implica que todos tienen que ganar. Y justamente eso es lo que se busca de alguna manera trastocar cuando se dice que se está beneficiando indebidamente a las empresas. Y, y existen categóricas muestras de que la regulación ha traído bienestar a los consumidores. No hay ninguna duda, porque podemos irnos a las cifras, cómo han ido evolucionando las tarifas, cómo han ido evolucionando las características del servicio y vamos a ver que plenamente ha funcionado el esquema regulatorio pro competencia en el Perú. Aún así, nuevamente estamos siendo sujetos a investigaciones y a presunciones de un comportamiento. Incorrecto, que obviamente desde nuestro punto de vista y dada mi condición personal de titular de una de las entidades como el OCTEL, yo por supuesto descarto totalmente. Muy bien. Entonces, un buen marco regulatorio requiere necesariamente mayor calidad de servicio, menores precios, mayor penetración e innovación tecnológica. Todo esto se hace factible cuando existe rentabilidad. ¿No? La competencia genera un incentivo a ser cada vez más eficientes. Y eso se nota claramente en los últimos cinco años. La intensidad competitiva ha sido tal que ha generado, por supuesto, que las empresas tengan que incluso trabajar a pérdida en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque nuevamente la competencia tan agresiva ha generado cambios profundos en las participaciones de mercado particularmente en aquella tecnología que permite más fácilmente el desarrollo de libre competencia, que es la tecnología móvil, ¿cierto? La tecnología móvil, tanto el Internet móvil como la telefonía móvil, son las que han despegado y no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, son justamente el centro del desarrollo tecnológico y de prestación de servicios públicos para los usuarios. Muy bien. Entonces, recapitulando, el rol de los organismos reguladores en este esquema es suministrar un marco regulatorio para la libre competencia, buscar desarrollar estándares para la calidad del servicio, para que esta libre competencia no sea una competencia que no tenga un piso. La competencia que no tiene piso es similar a, a, lo, a lo que es el transporte público, las combis. Las combis pueden ser baratísimas, pero el, la calidad del servicio que todos percibimos que nos dan, obviamente, es deplorable. Entonces no podemos decir que vaya a la libre competencia y no vamos a regular nada porque si no estaríamos pauperizando la calidad de servicio. Entonces tenemos también como reguladores de servicios públicos de telecomunicaciones, establecer un piso para la calidad y supervisar que se cumpla con ello. Por supuesto, el desarrollo del sector que tiene que ser sostenible, y ya lo, ya lo he explicado creo bastante, tiene que generar que exista un mutuo beneficio para las partes, tanto para concesionario, como para el concedente. Y, por supuesto, mirando siempre al usuario como el centro y el objetivo fundamental de este esquema. Así que, bueno, también esto, por supuesto, existen sanciones, existen eh, distintas modalidades de disuasión para, para eh, lograr que se den estos objetivos de calidad en el mercado. Pero todo ello dirigido a que exista mayor bienestar. Ahora pasemos a entender... ¿Cómo ha evolucionado históricamente esta perspectiva regulatoria? ¿Okay? Originalmente, cuando aparece el regulador, la primera fase ¿no? de su actuación es cuando existe un monopolio que está además normado por su contrato de concesión que establece una serie de obligaciones a su cargo, como expandir la red, cómo mejorar el servicio, cómo cobrar ciertas tarifas. El organismo regulador naciente se encarga de ir viendo cómo efectivamente este monopolio privado va cumpliendo con aquellos aspectos de sus obligaciones en el contrato de concesión. Luego que se abre, ¿no? porque existe, recordemos, un periodo de concurrencia limitada por contrato y además por, la, por una ley, la 26.285, a la cual ya he hecho referencia, se establece un plazo de concurrencia limitada de cinco años. O sea, hasta 1999, que se redujo, eh, digamos, eh, nominalmente, no, re, en, no en la realidad, a cuatro años. En verdad fueron más de cinco años con un poder monopólico increíble por parte de, este, de esta entidad privada, que todos sabemos que es Telefónica del Perú. ¿no? Entonces, esa primera fase ¿no? es la fase de eh, buscar que se cumpla con el contrato y establecer las bases del desarrollo de la competencia. En la segunda etapa, ya es más bien todo el impulso a la entrada al mercado y al desarrollo de la intensidad competitiva, que va del 2002, de perdón, de, sí, del 2002 hasta el 2017, con la aparición de nuevas tecnologías. Partimos de, en, en, en el 2001, 2002, contábamos seguramente solamente con tecnología analógica a lo que era la, la, la eh, telefonía móvil. Bueno, de aquí ya estamos en 4G y en, en las aportas de 5G, la quinta generación de telecomunicaciones móviles. Y por supuesto, todo ello ha conllevado cambios constantes a nivel eh, tecnológico y a nivel, por supuesto, de una regulación que ha tenido que lidiar con este tipo de innovaciones tecnológicas en el mercado. Y finalmente, a partir del 2018 habiendo ya tomado conciencia que tenemos un mercado maduro con eh, muchos competidores, particularmente en el ámbito móvil, es que el enfoque ya es a que esta situación de competencia entre operadores que son de un tamaño ya respetable en el mercado, eh, prioricemos lo que es el bienestar de los consumidores. Como les decía anteriormente, la competencia no es el fin. La competencia es el vehículo para beneficiar al usuario. Y justamente sentimos que en este momento ya estamos en el proceso de que esta competencia vaya fuertemente a incrementar el beneficio y el bienestar de los usuarios. Así que estas son tres etapas históricas en el desarrollo de libre competencia. Y hoy día, el plan estratégico institucional del regulador de telecomunicaciones ya está pensado en que los usuarios... Son el centro de la actuación del regulador. Se busca usuarios más satisfechos a través de una estrategia que implica internamente ¿no? plasmar con una base de integridad por parte de la entidad, desarrollar eh, soluciones innovadoras y utilizando, por supuesto, la tecnología digital para buscar una excelencia que termine con usuarios cada vez más satisfechos de los servicios de telecomunicaciones que reciben. Y así, todo esto se transforma y se traslada a lo que es el gobierno digital de OCITEL, plasmado por un plan eh, con objetivos estratégicos para el periodo 2020 al año 2022, que es generar nuevos servicios digitales para una mayor eficiencia en los procesos. Estamos hablando de los procesos internos del regulador. ¿Y por qué es necesario? mejorar los procesos internos del regulador para ganar eficiencia, eficiencia en regulación utilizando las herramientas tecnológicas y no solamente regulación. Pensemos cuáles son las funciones de un organismo regulador y pasemos a repasarlas eh, rápidamente. En primer lugar, la función normativa, que es aquella que le permite emitir normas de carácter general y disposiciones, actos administrativos de carácter particular. Como los mandatos eh, o la aprobación de contratos. En otro, eh, por otro lado, tenemos la función llamada reguladora que se refiere a las tarifas. Hoy en día, el regulador eh, aprueba tarifas a nivel mayorista. Por ejemplo, el contrato de interconexión que establece estas prestaciones económicas son reguladas siempre por el regulador y en los últimos 14 años aproximadamente han bajado 99%. En otras palabras, hoy es día. Casi estamos a nivel de cero para efectos de las prestaciones que las empresas se hacen entre sí al cursar la interconexión. Entonces, bajo esa lógica, bajo esa lógica, es necesario incrementar la eficiencia regulatoria del propio organismo. Eh, y, y, y nuevamente, estábamos hablando de la función normativa, la función reguladora, la función. Eh, Llamada originalmente supervisora y sancionadora. Hoy en día sabemos y ha quedado plasmado en la ley de procedimiento administrativo general que la función de fiscalización, que es equivalente a la supervisora, es totalmente distinta que la función sancionadora. ¿no? Entonces, estamos hablando de una función que es la de fiscalización o supervisión y, por otro lado, la función de sanción. También, por supuesto, la función de resolución de controversias entre operadores la función de solución de reclamos de usuarios ¿no? que se da en segunda instancia administrativa luego de la primera instancia que son las propias empresas eh, operadores así que bueno tenemos esos objetivos estratégicos de gobierno digital en el regulador que ustedes pueden ver en pantalla ¿no? que básicamente es incrementar la satisfacción el primero los usuarios utilizando servicios digitales y buscando incrementar la eficiencia de los procesos eh, automatizados así como el gobierno de datos. Los datos son fundamentales para tomar decisiones. Ya no se toman decisiones por intuición, se toman decisiones a, utilizando mecanismos como Big Data, acopiando información por parte de los operadores, no, de, par, por parte del mercado, para así tomar decisiones regulatorias que sean obviamente basadas en hechos y no en suposiciones o intuiciones, mucho peor. Modernizar también la infraestructura tecnológica ¿no? para los servicios digitales necesarios y el desarrollo de la agilidad como un, eh, como un valor fundamental. Procesos ágiles, procesos que eviten ¿no? demoras y que estén centradas en el resultado en el menor tiempo posible. ¿Por qué hablamos de esto si es interno el regulador? Porque eso se, se traslada en los procesos externos. ¿no? Y así existen una serie de procesos y proyectos priorizados, ¿no? que implican en muchos casos rediseños de los procesos internos para mejorar la actuación y la función reguladora, entre las otras funciones que existen en los CIPTEL. Y esto, evidentemente, significa una transformación cultural en la entidad, una entidad pública que obviamente se maneja con criterios y una cultura organizacional distinta a la mayor parte de organismos públicos. Así pues, la transformación es un proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural en el regulador de telecomunicaciones. Y ello implica todo un proceso ¿no? que, hace, que ha comenzado en el 2016, eh, de, comenzando con la seguridad de la información, en el 2017 con los, el inicio de los procesos de innovación dentro del regulador. ¿no? creando el sistema de innovación del regulador, el rediseño de procesos eh, para efectos de uh, los, los primeros procesos más críticos para efectos del regulador, como por ejemplo la resolución de reclamos de usuarios, ¿no? y eh, desarrollo de una serie de proyectos y servicios que ya están al alcance de todos ustedes, de todos nosotros como usuarios, el Punku. El Punku es un portal que tiene... Toda la información, absolutamente toda la información sobre el mercado de telecomunicaciones que maneja el organismo regulador. Si ustedes entran al punku de los CITEL en la página web de los CIPTEL, van a encontrar todo tipo de herramientas con datos estadísticos, con datos crudos, ¿eh? incluso que uno puede bajar, que uno puede descargar a través de formato Excel, a través de formato PDF. A través de, de, de formato Word, ¿no? Y que de alguna manera ponen toda esa información en manos de cualquier estudioso, de cualquier investigador, de cualquier periodista, de cualquier académico, cualquier persona que quiera tener acceso a toda la información de, eh, que es relevante en el sector de telecomunicaciones. Eh, tenemos también eh, la herramienta de interoperabilidad para que esta información también sea compartida con otras entidades públicas, ¿no? El Comparatel, esa es una herramienta que acaba de ser premiada en, el, en los premios de desarrollo de, de, de democracia digital, perdón, en donde eh, se entra nuevamente a esta herramienta de los CITEL y se puede obtener toda la información sobre los planes y las características de los planes que dan las empresas de telecomunicaciones. No solamente planes individuales, sino también en, en paquetes, de dúos o tríos, etcétera, etcétera. Y así que uno puede jugar con lo que uno puede pagar o con las prestaciones que uno desea para obtener el plan que más le convenga en función a la empresa operadora porque están todas las, los distintos planes competitivos en el mercado ¿Mm? eh, también las firmas digitales resolución de reclamos de usuarios que son manejados a un nivel de muchísima mayor rapidez en un momento estuvimos absolutamente colapsados ¿no? llegando a un stock de eh, expedientes sin resolver de 260 mil expedientes que no podíamos resolver. Nuestro objetivo es terminar este año 2020 con cero expedientes por resolver y, 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 e íntegramente ¿no? resolver los que entren dentro de los plazos normativos legales. También un plan de gobierno digital, ¿no? eh, en donde se impulsa nuevamente el, plan, el, el, el cambio cultural que es fundamental. O sea, la manera de pensar dentro de la institución tiene que estar vinculada. A, este, a innovación. ¿no? Y hay un laboratorio de creatividad, Createl Lab, que es un laboratorio de innovación dentro del, del propio regulador. ¿Qué herramientas hay? Bueno, hay un aplicativo móvil. Si ustedes buscan ya en sus teléfonos móviles, ¿no? eh, o Citel, ya sea en, en cualquiera de los sistemas operativos, eh, Android o de, el iOS de Apple, ¿no? tienen este aplicativo de los subtel donde pueden consultar una serie de eh, informaciones y de productos que tiene el regulador, ¿no? La, una guía informativa expedientes la consulta del código interno, a ver si es un teléfono robado o no. Eh, el, el, como les decía, la consulta expedientes del Tribunal de Reclamos de Usuarios, el señal o subtel que nos permite saber en qué lugar del país eh, ten, hay señal, ¿no? Hay eh, servicio por parte de un operador determinado. Eh, la ubicación de todas las oficinas de los sitios a nivel del país, eh, el comparamóvil que compara los precios a los cuales se venden los equipos móviles, ¿no? el comparatel del cual ya hablé, eh, eh, el punku que ya también hablé sobre el tema. ¿no? Entonces, nuevamente, muy rápidamente pasando y hablé del comparatel, la consulta al email nos permite evaluar si el teléfono que tenemos ha sido reportado como robado. Lo cual obviamente hará que ese teléfono sea bloqueado. ¿no? Próximamente estaremos desarrollando más herramientas que harán prácticamente imposible utilizar un teléfono que sea de origen ilícito. Eh, el aplicativo móvil, que ya lo he explicado. Eh, también existen una serie de prestaciones como el envío de mensajes de texto informativos. ¿no? Todos los meses, todos los usuarios de los servicios reciben un mensaje de texto de los CITEL. Por favor, verifiquen sus teléfonos que diga OCIPTEL y ahí hay un mensaje donde se les recuerda a los usuarios sus derechos y, eh, y también eh, se les da a conocer cuáles son las obligaciones de las empresas operadoras. También existen proyectos normativos, uno que ya entró en vigencia eh, y esto está vinculado a la protección de los usuarios. En febrero de este mismo año... Una empresa que es la que tiene mayor poder de mercado en el mercado de Internet fijo hizo aumentos en todos sus planes, aumentos importantes en todos sus planes. Lo que hizo los CITEL al reaccionar frente a eso es dejar sin efecto esos, esos aumentos, hacer que se le devuelva a los usuarios el monto cobrado y dar lugar a una regulación sobre este preciso y único mercado que es que la empresa involucrada, que es Movistar, tendrá que desarrollar y poner a disposición de todos los usuarios un aplicativo para que ellos puedan cambiar de plan sin necesidad de tener que llamar por teléfono, sin necesidad de tener que acceder a un robot, sin necesidad de tener que conversar con nadie, sin necesidad de tener que hacer cola en un centro de atención, todo manejado a través de su teléfono inteligente. Eh, y ello obviamente eh, eh, le permitirá a los usuarios tomar decisiones más rápidamente y así evitar ¿no? que ante un aumento de parte de la empresa, ¿no? el usuario no tenga alternativa más que aceptar. Podrá cambiarse de plan, un plan mucho más eh, conveniente con solamente digitar en su teléfono eh, inteligente. Entonces, las bajas de servicio. La, los cambios de, de operador, eh, la suspensión la, la, o la terminación del contrato, todo pod, podrá ser hecho a través de este aplicativo utilizando las tecnologías de última generación. Y próximamente existirá ¿no? un, eh, un, un sistema de gestión de usuarios. Eh, ¿Cómo va a funcionar esto? Los usuarios podrán registrar todo problema que tengan con el operador, ¿no? en un aplicativo que estará a su disposición. Entonces, eh, para, desde esa perspectiva, el regulador podrá hacer un seguimiento a, a, su, a su solicitud presentada ante la empresa operadora y así verificar, ¿no? como un policía, que se esté cumpliendo con cada uno de los pasos y los requerimientos del usuario en la solución del problema respectivo. Entonces, eh, el usuario finalmente hasta podrá calificar que también fue atendido su solicitud etcétera etcétera todas esas son herramientas digitales todas estas son herramientas que en esta generación digital están siendo utilizadas por el regulador con el fin de cumplir con sus objetivos también existen muchas otras por ejemplo se está eh, yendo muy prontamente al monitoreo en línea de la calidad de servicio. En otras palabras, si existe una caída de servicio en un lugar determinado que es registrada por la central de la empresa operadora, el OCIPTEL estará como si estuviera viendo la pantalla de la empresa operadora advirtiendo qué es lo que está pasando. Actualmente, la empresa operadora reporta al no dentro de un plazo cuando ha habido un problema. Esto pasará a ser a través de una interconexión en tiempo real prácticamente, un tema que será visible a los CITEL directamente como si estuviera viendo y monitoreando la pantalla del pro, de la propia central de la empresa operadora. Nuevamente, utilizando tecnología, utilizando medios digitales para poder dar un mejor servicio. Así que en esa perspectiva, ¿no? se sigue desarrollando herramientas y no he hablado de todas las herramientas de regulación, utilizando Big Data, como ya les mencioné utilizando eh, inteligencia artificial para poder incluso desarrollar soluciones reguladoras dentro de los parámetros estrictamente técnicos que van a alimentar las decisiones que realiza el regulador a nivel de la regulación del mercado. Entonces, todo esto es parte del paquete que eh, viene desarrollándose dentro de una lógica de transformación digital. Desde adentro y hacia afuera, por parte del regulador de telecomunicaciones. En ese sentido, es que estamos a puertas de una gran revolución, porque dentro también, dentro de un tiempo determinado, y eso ya lo hemos lanzado como un proyecto, todos los operadores tendrán esta posibilidad, esta necesidad, esta obligación de darle a los usuarios un aplicativo que va a ser idéntico para todas los, 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 las empresas y todos los usuarios. Para que hagan exactamente lo mismo, cambiarse de plan, suspender el servicio, dar de baja el servicio, hacer portabilidad, solamente a través de su teléfono móvil. En otras palabras, prescindiendo de otros canales de atención tradicionales, que obviamente generan muchos casos, en muchos casos, barreras a la solución de las, de las, de las eh, solicitudes de los usuarios. En eso estriba en buena cuenta cuáles son los desarrollos. Nuevamente, pensando en esta tercera fase histórica, pensando en el usuario, cuáles son las iniciativas que se están desarrollando a nivel de regulador. Así que bueno, con eso termino la exposición y por supuesto quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas del caso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rafael Muente, eh, por sus comentarios en tan importante tema. Eh, como mencionó, eh, a continuación pasamos a la ronda de preguntas, eh, así que invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas por escrito en el chat. Y bueno, tenemos la primera pregunta. Eh, ¿Cuál es la evolución de la estrategia regulatoria en el Perú? Bien, bueno, la estrategia regulatoria ha pasado por distintas fases, ¿cierto? Y estas fases, por supuesto, han tenido que ver con cuál ha sido la situación del mercado. Cuando hemos tenido un, eh, eh, posiblemente la parte más difícil es abrir, ¿no? Abrir. Una, un sistema monopólico a un sistema competitivo. Y esto no es, nuevamente, no como los abogados tendemos a pensar y tendemos a actuar, y las autoridades tienen a pensar igual, que basta un decreto para decir, ábrase la competencia. Y obviamente la competencia no se abre por decreto. Tiene que haber una serie de elementos eh, en buena cuenta económicos, técnicos y jurídicos. Para generar incentivos para la inversión privada. Recordemos que eh, el OCITEL ve la inversión privada. No ha hablado de la inversión pública en telecomunicaciones, ojo, porque el OCITEL tiene como competencia exclusiva el desarrollo del mercado privado. El Estado tiene su rol a través de las prestaciones de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, cuyo manejo es a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Eso no lo ve el regulador. Pero lo difícil ha sido establecer todas las bases y vencer todos los obstáculos para generar un sistema competitivo. No solamente se trató de regular interconexión. Recordemos, ¿no? y me voy a remitir a unos cuantos años atrás, a de cinco o seis años atrás, que los operadores vendían los equipos móviles a precio barato. Pero los equipos móviles estaban bloqueados. En otras palabras, uno no podía cambiar de operador eh, porque perdía el número y además no, no se podía utilizar el equipo con el otro operador. Ahí sí hubo una intervención muy, muy decidida del organismo regulador peruano y prohibir que los equipos se vendan bloqueados, contra la protesta, por supuesto, de las empresas operadoras, ¿no? Todas las empresas operadoras dijeron que se iba a hacer imposible, que, el ser, que, que se iba a estancar la competencia en el país, que los, los equipos móviles se iban a vender a precios que la gente no iba a poder comprar. Bueno, ya sabemos cómo son las cosas. Hoy día, en menos de 24 horas, uno puede cambiarse de operador con su mismo número y su mismo equipo. Y esta situación, ¿no? que, que solamente se debe estrictamente a la actuación del regulador. ¿no? Es lo que ha permitido que hayamos llegado en un momento terminado a más de 900.000 portabilidades en un solo mes. 900.000 en un solo mes. Hoy día ya estamos en un nivel mucho más manejable, pasando los 400.000 en un mes, que no es nada, no es nada del esnable, ¿cierto? 400.000 portabilidades en un solo mes implica que las empresas están constantemente ofreciéndose mejores planes, mejores servicios, mejor calidad porque de lo contrario no, había ni, no habría ningún incentivo para que los usuarios pasen de un operador a otro. ¿no? Este, este tipo de situaciones no se dan simplemente con una idea. El proceso de regulación implica una serie de pasos muy complejos. Implica para comenzar evaluar si hay un problema a ser resuelto, porque si no hay un problema a ser resuelto, entonces no hay que, nada que regular, pero si se identifica un problema a ser resuelto, entonces recién se analiza el problema, y parte del análisis implica preguntarse si el problema resu se resuelve a través de regulación o si no se resuelve con la regulación. Uh -huh. Solamente si se llega a la conclusión en base a datos, en base a información, que el problema requiere regulación es que se, recién se comienza a desarrollar un proyecto regulatorio que además pasa por una serie de fases internas, luego se, se hace una publicación del proyecto, como se dice, normalmente se prepublica. O sea, se publica el proyecto, ¿no? Se reciben todos los aportes de todos los interesados, se hace una audiencia pública y luego después de resolver todas las objeciones o aportes, finalmente se publica y entra en vigencia la norma. Esto estos son meses de trabajo para emitir una sola regulación porque esos son los estándares de mejor regulación a nivel mundial que el organismo regular peruano sigue. ¿No? Entonces, Nuevamente, toda esta, toda esta etapa de abrir el mercado y constituir toda una, 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 eh, una institucionalidad que sirva para la competencia ha sido, por supuesto, lo más difícil que hacer. Ahora, más bien, como ya he mencionado, históricamente esa estrategia ha derivado ¿no? a lo que es, con un mercado ya más maduro, poder eh, desarrollar una serie de herramientas digitalmente para beneficiar y empoderar al usuario. La estrategia es que el usuario sea aquel gestor de su propio beneficio, y que un usuario informado con las herramientas propias en sus manos sea capaz de generar el mayor incentivo a la competencia y, ojo, también el mayor castigo a aquellos operadores que no dan buen servicio. Porque un operador pierde mucho más dinero cuando hay una corrida de clientes hacia otro operador que con cualquier multa. Porque una corrida de clientes significa perder recursos permanentemente, mientras que una multa es solamente un pago que finalmente se puede discutir en el Poder Judicial. Así que por ello, eh, hemos desarrollado esta estrategia histórica y su, eh, estamos convencidos que el Perú es un buen caso, es un caso realmente exitoso de desarrollo de competencia en favor de los usuarios. Profesor, eh, ¿tenemos otra pregunta? Eh... Eh, dicen si hay algún plan de incentivos para que las empresas inviertan en el sector de telecomunicaciones en la actualidad durante la pandemia particularmente el, el incentivo natural de las empresas es ganar dinero cierto o sea no es que exista un plan de promoción no 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 el incentivo hoy día el incentivo a las empresas es ganar dinero y para ganar dinero hoy día no solamente basta ser eficientes también hay que quitarle clientes al competidor entonces la competencia es una oportunidad para que, para que las empresas sean más eficientes. ¿no? Ahora, durante la pandemia ha habido una serie de eh, desarrollo normativa que ha buscado proteger a los consumidores. El OCITEL eh, prohibió que se le suspendiera o se le cortara el servicio a los usuarios eh, durante los primeros meses de esta situación de emergencia. ¿no? Eh, el 16 de marzo se emitió una resolución de presidencia en los CIPTEL y esta estuvo en vigencia hasta, en verdad, plenamente el mes de julio, donde ya las empresas estaban en la posibilidad de suspender el servicio, eh, lo cual era evidente. Si seguíamos nosotros prolongando esto durante el tiempo de la emergencia, todavía existiría gente que no paga por el servicio, recibe el servicio luego de ocho meses. ¿No? Y eso obviamente generaría un nivel de morosidad que haría imposible que las empresas sigan invirtiendo. Lo que sí hay que hacer para incentivar indirectamente es remover trabas a la inversión. Y uno de los, princip uno de los principales problemas es justamente la oposición que hay a la instalación de infraestructura. ¿No? Muchos usuarios, muchos ciudadanos y muchas autoridades se oponen a que se instale infraestructura. Y eso es simplemente un sinsentido. Sin infraestructura no hay servicio, sin infraestructura no hay calidad. Entonces, el oponerse a la instalación de infraestructura es simplemente entrar en un círculo vicioso en donde uno se queja de que hay mal servicio, pero tampoco quiere que exista buen servicio porque al oponerse a la instalación de la infraestructura, eso es realmente lo que se está haciendo, oponerse a que existe un buen servicio. Uh -huh. y, y para finalizar, eh, ¿cómo han evolucionado los regímenes, los regímenes de, de las tarifas en el tiempo, desde que era... El servicio brindado por el Estado a, a ahora que, que ha sido privatizado, ¿no? Bueno, originalmente, originalmente eh, existía una Comisión Nacional de Regulación de Tarifas de Telecomunicaciones, ¿no? En los tiempos en los cuales el Estado era el prestador, el monopolio estatal. El Perú tenía tarifas bajísimas, sin duda alguna, pero tenía la peor infraestructura, la peor calidad de servicio y la peor cobertura. Es más, en el Perú, hacia el año 1994, cuando se inicia la privatización, el Perú era el, el país con peor densidad telefónica de toda América Latina y el segundo peor de toda América, solamente superado por Haití. Solamente menos de, cada, menos de tres de cada 100 peruanos tenían acceso a un teléfono. Esa era la situación del país. ¿no? Eh, uno podría decir, ah, qué, qué, qué fantástico, ¿no? Pago poquísimo, pero solamente tres de cada 100 peruanos tenían el beneficio de tener un acceso a un teléfono. Entonces, de ahí se ha partido, por supuesto, al contrato que se suscribió con Telefónica, que fue el ganador del concurso público internacional para efectos de eh, el control de estas empresas privatizadas, y ello, en el contrato se estableció el régimen tarifario. Pero ese, este régimen tarifario, solamente se mantiene en ciertos niveles de servicio que básicamente residían en la telefonía fija que como sabemos es una tecnología que ya está en franca retirada no en, en muy 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 mucho desuso no y eso es lo que todavía se encuentra regulado por el contrato pero luego no las tecnologías particularmente la tecnología digital el internet la televisión por cable ha sido materia, por supuesto, de un régimen supervisado, no un régimen regulado, ¿no? sino un régimen supervisado por parte de los CITEL. Justamente el poder supervisar lo que está pasando le permite al regulador actuar cuando ve una situación anómala por parte de una empresa que tenga mucho poder de mercado. En el caso del internet fijo, por ejemplo, Telefónica del Perú tiene aproximadamente 70% de participación del mercado a nivel nacional y eso es lo que le permite Desarrollar Ociptel la teoría de que existe una anomalía, existe una falla de mercado, y el OCIPTEL, en, en, ante una situación de falla de mercado, puede efectivamente accionar como lo ha hecho al des, disponer que esos aumentos que se hicieron en febrero pasado queden sin efecto. Eso no lo podría hacer, por ejemplo, en el mercado de telefonía móvil, porque en telefonía móvil existe claramente libre competencia y estamos viendo. Haciendo solamente un flashback, ¿no? una mirada hacia atrás eh, respecto a las tarifas y los planes que habían hace apenas cinco años en telecomunicaciones, y lo hemos expuesto tal cual con publicidad de, su, de, ese, de esos tiempos en el Congreso. Claro, pues, o sea, eh, antes uno pagaba con 65 soles, tenías ni siquiera un, un giga, ni siquiera tenías un giga de datos pagando 65 soles. Hoy día con 65 soles tienes datos ilimitados. ¿no? Entonces, Estar hablando de que no ha existido realmente eh, un funcionamiento de la libre competencia para beneficio de los usuarios es simplemente no entender los datos y quererse negar a, a aceptar hechos que son claramente objetivos. Queremos dar las gracias a, a todos los participantes por sus interesantes preguntas y recordarles que este y otros temas los seguiremos, los continuaremos tocando en nuestra maestría. Así que en estos momentos invitamos a nuestro asesor, eh, Julio César Rodríguez, eh, quien nos hablará acerca de, de, de la maestría en Derecho Administrativo Económico. Muchas gracias, Julio. Adelante. Muy buenas noches ante todos. Eh, mucho gusto. Mi nombre es Julio Rodríguez. Brevemente explicaremos ¿no? eh, sobre las bondades del programa. Eh, estamos iniciando la campaña de la edición 1-2021 sobre la maestría en Derecho Administrativo Económico. Eh, la maestría presenta eh, varios beneficios como las certificaciones progresivas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno no solo va a obtener al final el grado de maestro en Derecho Administrativo Económico, sino que dentro, en el transcurso de la maestría se le va a ir certificando progresivamente con un programa de especialización en Derecho Administrativo, un programa de especialización en Derecho y Economía, un programa de especialización en Regulación y un diplomado en Derecho Administrativo y promoción de la inversión privada. ¿Por qué bueno esto? Porque si una persona quisiera llevar este conjunto de certificaciones de forma independiente, la inversión en el mercado, eh, el costo regular, no bajaría de 13 mil soles, pero aquí lo tienen completamente como un valor agregado sin costo. Adicionalmente a esto, la maestría les brinda la opción de hacer una pasantía el próximo año para llevar un curso de regulación a través de la Universidad de Barcelona y también... Eh, pensando eh, eh, de forma ecológica, la universidad ya trata de no usar mucho papel. Les brindamos a los, a los alumnos una tablet Sansu de 10 pulgadas como herramienta, porque creemos que deben tener ¿no? una herramienta específica para llevar la maestría. Siguiente, por favor. Ahora también eh, podemos ver eh, dentro del plan de estudios se divide en cinco ejes temáticos: uno que es el derecho administrativo general, eh, gestión de administrativa de las organizaciones públicas, derecho y economía. Regulación económica y uno último que es de investigación. Eh, si bien es cierto, estos son los ejes temáticos, eh, lo que ya han comentado anteriormente algunos compañeros es que se enfoca en tres pilares, ¿no? Que es la parte jurídica. ¿Por qué? Porque está basada en el análisis del ordenamiento jurídico, la doctrina, la jurisprudencia que existe en la materia, ¿no? También hay un segundo pilar clave, que es la ciencia económica, porque se enfoca en los principios económicos todo el conocimiento que se ha forjado en todos estos siglos. Y hay un último y tercer pilar que no podemos descuidar, que es de la gestión pública, porque ellos son, porque ellos son los actores de la administración pública que se van a encargar de hacer operativo el derecho administrativo económico. La siguiente, por favor. La, dentro de la plana docente, tenemos eh, bastantes docentes reconocidos, uno es el profesor, el coordinador, el profesor Cristian Guzmán Napurí, ¿no? el profesor es socio fundador del estudio Guzmán Napurí, fue asesor en su momento del, tanto del MICU, del MES y del LOMPE. ANR y ha sido director de la OEFA. Eh, siguiente, por favor. También contamos con, con unos profe profesores también bastante conocidos, como el profesor Nelson Schaft, que es el actual Contralor de la República. Unos docentes que no los van a ver aquí, pero igual los menciono, es importante. La profesora Magali Rojas, que fue la presidenta ejecutiva de LOSA, ella, por ejemplo, dicta los módulos de arbitraje o lo que tiene que ver con contrataciones. Está también el profesor Jorge Anos, por años, el docente de, ¿no? eh, y especialista en lo que es el derecho administrativo económico aquí en Perú. Siguiente, por favor. Nelson Chat, el actor controlador de la República, también está dentro de la plana. Él, él dicta eh, por haber sido, di, haber sido director de presupuesto del MEF y también consultor internacional del BID. También tiene el enfoque económico tanto interno como externo, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente. Perfecto. Ahora, para que nos conozcan un poquito más, la Universidad Continental es una corporación que nace hace 36 años como instituto en la sede de Huancayo. Ya aquí en Lima, la escuela de posgrado tiene más de 22 años. Por nuestras aulas ya han pasado más de 135.000 alumnos ingresados en nuestros programas. También han pasado por nuestras aulas más de nueve exministros de Estado. ¿no? Tenemos más de 22 eh, ediciones en lo que son MBA, también 64 ediciones en maestrías en gestión pública. Esto también es un dato interesante porque eh, el SUNEDU tiene información eh, libre para los alumnos. Ustedes pueden ver dentro eh, de la información del SUNEDU. El número de alumnos matriculados en lo que es la gestión pública la Universidad eh, Continental eh, está por encima ahorita de la pacífico con una, una buena diferencia, ¿no? Y es un dato interesante para que también lo tomen en cuenta, ¿no? También tenemos más de 200 ediciones en lo que hacen los programas de especialización en contratación del Estado. Nosotros fuimos la primera entidad que hizo el convenio cuando era el Consucode. Y eh, dentro de todas nuestras maestrías ya más de 134 ediciones ¿no? dentro de el, aquí dentro del de país ¿no? eh, la siguiente por favor bueno y nada invitarlos invitarlos a que puedan participar va a haber eh, hasta, el, hasta fines de diciembre va a haber una buena eh, propuesta la universidad ha sido bastante consecuente con los momentos que estamos viviendo ha bajado el coste de matrículas ha extendido el número de cuotas eh, para poder financiar ha incrementado los porcentajes de descuento los invitamos a revisar ¿no? eh, nuestro, nuestros links al final eh, dentro del chat también, Cualquier comunicación directamente conmigo y siempre atento para servirlo. Muchas gracias por participar y gracias por escucharme. Buenas noches. Buenas noches. Este, muchas gracias, Julio. Eh, como, como lo mencionó, estamos compartiendo en el chat el enlace para el llenado de la encuesta, el cual estará disponible solo el día de hoy. Una vez completada, podrán acceder a, a la constancia digital. Eh, también recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y se remitidos en sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. También los estamos compartiendo en el chat, y, y si desean dar un paso más en su crecimiento profesional, los invitamos a conocer más de nuestra maestría en Derecho Administrativo y Económico, ing y ingresando también a los links que están en el, en el, en el chat. Eh, muchísimas gracias, profesor Muente. Me eh, invito a dar sus palabras finales y, y cerrar el evento. Bien, muchas gracias a todos ustedes nuevamente muchas gracias a la universidad. Eh, estamos, por supuesto, a disposición. Eh, siempre he visto que hay más preguntas, por supuesto, no, el tiempo no va para contestar todas, ¿no? pero eh, eh, seguramente habrá oportunidad ya sea de la docencia o de cualquier otro evento de este tipo de resolver y absolver cualquier tipo de dudas al respecto el derecho a las telecomunicaciones es un derecho fascinante no es un derecho realmente que está en constante evolución y que por supuesto requiere ¿no? Eh, estar no solamente al día con los aspectos tecnológicos sino la aplicación de, las, de los principios del derecho administrativo, que es obviamente la base de toda la actuación de la administración, al campo particular y con las eh, especiales características que les he tratado de explicar brevemente de lo que viene a ser la prestación de un servicio público de telecomunicaciones. Así que, nada, muchísimas gracias y nuevamente eh, espero volverlos a ver pronto. Muchísimas gracias, profesor Muente. Y de esta manera damos por concluido nuestro webinar: La regulación de las telecomunicaciones en el Perú frente a la era digital. agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido contactados, conectados por el zoom y las redes sociales. de parte de la universidad de, eh, de la escuela de posgrado de la universidad continental les agradecemos su participación. muchas gracias.